en Rhode Island. Roger y Carolyn Perowne compraron la casa de sus sueños en los meses de invierno de 1970. Lo que no sabían es que esta casa tenía tras de sí una larga historia de muertes, ya que dos antiguos residentes de la casa se ahorcaron ellos mismos de una de las vigas del granero. Una vez que la familia Perowne empezó a vivir en la casa, comenzaron a ocurrir situaciones más allá de lo comprensible. Era un lugar extraordinario. Empezamos a ver espíritus, tan pronto como nos mudamos a la casa. La mayoría de ellos eran benignos, incluso algunos de ellos ni siquiera parecía darse cuenta de que estábamos allí, pero la verdad es que 8 generaciones de familias vivieron y murieron en esa casa antes de nuestra llegada, y algunos de ellos nunca se fueron. Entre ellos se encontraba una mujer que se dedicaba a oler las flores y frutas de los árboles del jardín, otro que por las noches se inclinaba sobre las niñas para darles un beso de buenas noches o el que cogía una escoba y se dedicaba a barrer el suelo de la cocina. Todos los fenómenos paranormales que pueden producirse en una casa parecían estar sucediendo en la de la familia Perowne, como objetos que se movían por su cuenta, misteriosos golpes en las puertas, o extraños susurros durante toda la noche. Según explicó la familia, probablemente el fenómeno más aterrador, era el sonido de algo que tenía la costumbre de golpear la puerta principal de la casa por la noche, despertando a toda la familia. Uno de los espíritus se llamaba Manny, él era un alma compasiva. Creemos que en realidad era Johnny Arnold, que se suicidó en el granero de la casa en el 1800. Vigilaba la casa y cuidaba de nosotros. Siempre se aparecía en el mismo lugar, en el pasillo del frente entre el comedor y la cocina. La aparición fantasmal siempre se apoyaba contra la puerta y ponía una sonrisa torcida como si él se estuviera divirtiendo con los niños. Tan pronto como lo veíamos y hacíamos contacto visual, él desaparecía. Todos los que han vivido en la casa que conocemos han experimentado algún tipo de fenómenos sobrenaturales, dijo Perowne. Algunos incluso han salido gritando y corriendo temiendo por sus vidas. Un hombre que se acercó para comenzar la restauración de la casa salió gritando, sin su coche, sin sus herramientas, sin su ropa. Nunca regresó a la casa a por nada. A veces, los espíritus parecían opacos, entidades sólidas, y otras veces eran translúcidos o en forma de niebla. También afirmaron que los espíritus se comunicaban con los miembros de la familia, pero no era a través del habla, sino con la telepatía. El aire se comprimía y de repente se quedaban sin poder moverse o hablar, solamente escuchaban lo que el espíritu estaba tratando de decir. Después de sufrir todos estos episodios, Roger y Carolyn Perowne se pusieron en contacto con Ed y Lorraine Warren, unos investigadores paranormales. Ed Warren fue un notable demonólogo, autor y escritor. Su mujer Lorraine Warren es una clarividente profesional y médium que trabajaba junto a su marido. Los Warren fundaron en 1952 la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra y abrieron el Museo del Ocultismo. Durante una sesión de espiritismo, algo salió mal, despertando y evocando una terrible presencia, que la señora Warren tenía la creencia de que se trataba de Bathsheba, a la que describió como un alma olvidada de Dios, y de quien se sospechaba practicaba brujería en los alrededores, 100 años antes de que los Perowne se mudaran a la granja. Carolyn explicó que el espíritu se le acercaba por la noche y la describía como un ser con una cara espantosa, deforme y con el cuello roto. Según la leyenda local y el folclore, Bathsheba era sospechosa de ser una bruja practicante y fue acusada de sacrificar a un niño lactante como ofrenda a Dovahkiin, el diablo encarnado. Más de 2 docenas de muertes misteriosas y trágicas ocurrieron en la propiedad, pero a pesar de que fue absuelta de toda culpa en una sala de justicia, ella siempre fue culpable ante la opinión pública.
Bathsheba vivió una vida miserable y murió anciana en 1885 de una extraña forma de parálisis, que según el médico forense que la examinó dijo que era impresionante y completamente inexplicable. Los Perun se quedaron en la casa durante 10 años más antes de poder marcharse definitivamente, pero los horribles fenómenos que ocurrieron dentro de las paredes de la casa se quedaron con ellos para siempre. La última incursión del conocido director James Owens expediente Warren, de Canyaring, basada en la historia real de la investigación en la granja familiar de la familia Perun en Harrisville, Rhode Island. La casa real y el granero siguen en pie, llamada Old Brook Farm. La propiedad se encuentra en 1677 Round Top RD, Harrisville, Rhode Island. Los actuales propietarios aseguran ser testigos de experiencias menos intensas como regulares portazos, pisadas o el sonido de personas hablando en otras habitaciones.